Hola, mi nombre es Maite Ramírez Mendoza, soy originaria de la comunidad de Palmillas, en el municipio de Mixquiahuala. Actualmente me desarrollo como entrenadora de la selección de cadetes de taekwondo a nivel estatal y además me desarrollo dentro de lo que es mi consultorio de psicología, porque mi profesión como tal es psicóloga y estoy desarrollando un proyecto que se llama Liderazgos Conscientes. Si yo te puedo dar un consejo, primero sueña. Y atrévete a soñar en grande. Comprométete con tu sueño. Elige y hazte responsable de tus elecciones. Disciplínate con esas elecciones que tú estás haciendo. Y después de todo eso, permítete divertirte y disfrutar de esas elecciones. Mi nombre es Francisca Maqueda Holguín. Tengo 99 años. De aquí, del pueblo de Tepeití. Pues nosotros de mujeres nunca salíamos a trabajar en casa como ahora, o en alguna fábrica más que en el campo iguales. Y en casa teníamos que moler en casa el nixtamal para hacer tortillas y llevar de comer. Mi nombre es Andrea Arteaga Tobar, tengo 13 años y soy de Mixquiahuala, Hidalgo. Bueno, yo les daría un consejo a todas las mujeres que con esfuerzo y disciplina puedes lograr lo que tú ni siquiera sabías que podías. Me siento muy orgullosa de mí por todo lo que he logrado. Mi mayor inspiración ha sido mi familia por todo lo que ha dado por mí y que no debo desaprovechar esa oportunidad que han dado por mí. Mi nombre es Arminda Bárcenas, orgullosamente originaria de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo. Yo te invito a ti, mujer, que te prepares. Te invito a ser una persona verdaderamente capaz y nunca creas cuando alguien te diga que no tienes talento. Solo basta que te mires al espejo y veas todas las maravillas que tienes, una vida por delante y grandes capacidades. Y si yo traspasé fronteras después de muchos años, tú también lo puedes hacer. Y cuando alguien te tienda la mano y llegues a donde llegues, aprende a ser humilde. Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Araceli Velarde Huerta, mejor conocida como Rocío Velarde, orgullosamente mixquiahualense. Soy directora actualmente del medio de comunicación Distrito Noticias, también soy madre de familia, deportista. Pues yo creo que todas las mujeres en donde nos desarrollemos podemos alcanzar lo que queremos. Tú, cualquiera, podemos y demostremos, ¿no?, que somos mujeres y que no estamos ahí nada más por casualidad o porque la ley o porque no. Que tenemos la capacidad como mujeres, desde donde nos desarrollemos, de cualquier ámbito, de ser, pues, las mejores. ¿Por qué no? Buenas tardes a todos. Yo soy Ángela Cruz Barrera, originaria de Mixquiahuala, Hidalgo. Soy madre soltera. Yo no me considero una persona con incapacidad. Yo creo que yo me considero una persona normal. Para mí ni mi tamaño, ni siquiera usar muletas, a mí eso no es, para mí no es un obstáculo. No se lamenten de cosas que pues a lo mejor a veces nos dan tristeza, de estar solas en la vida. Yo creo que si tienen una persona a su lado, den las gracias, y si no, pues adelante. Tienen que seguir adelante por esos pequeños que van a ver que es su motivación. No los aborten, no los tiren, no los dejen abandonados. Yo creo que sí se puede, no digan no. Entonces yo creo que es una responsabilidad como nosotros, como personas y como mujeres, de conservarlos y querer mucho a esos pequeños que también son nuestra sangre. Mi nombre es Leonora Alejandra Cabrera González, orgullosamente de Mixquiahuala, directora de la escuela Ignacio Zaragoza Turno Matutino de Tayuadá. Llevo 31 años dentro de la docencia trabajando, pero una de las cosas que me ha gustado es mucho la cultura. Nosotros como mujeres somos la parte fundamental entre lo divino, lo terrenal y lo espiritual. Créanse metas, proyectos y, ante todo, si nadie cree en ti, tú eres la primordial para creer en tu propia vida. Que lo demás, lo divino y Dios lo da. Hola, mi nombre es Erika Lizeth Cerón Brito.
Soy originaria de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo. Soy licenciada en informática, tengo la maestría en educación y actualmente soy directora del CBETI 199 del mismo municipio. Las mujeres somos muy valiosas, somos parte importante en la sociedad y que de verdad, mujeres, chicas, nunca dejen de soñar, nunca dejen de tener un sueño por el cual deben de perseguir. Así les digan, no se puede, tú no puedes, tú cómo le vas a hacer. Créanme que si ustedes se lo proponen y hacen siempre las cosas correctas, al final viene la recompensa. Mujeres fuertes, inspiran niñas fuertes.